una respiración oxigenada, lo que parece absolutamente inútil en su hábitat actual. Es, sin duda, la prueba de que estos microorganismos hace mucho tiempo que se han abierto camino hasta aquí desde la superficie. Han resbalado por los intersticios de la roca hasta llegar a este extraño hábitat, donde han logrado sobrevivir. Antes se creía que no existía ninguna forma de vida a más de 60 centímetros de la superficie. Gracias a los estudios realizados en las profundidades de este pozo, hoy sabemos que se pueden encontrar organismos vivos a 3.000 metros bajo tierra. Si dispusiésemos de acceso a otros lugares así de profundos, encontraríamos seguramente huellas de organismos cuya organización sería, sin duda, similar a la que hemos observado aquí. El mundo subterráneo ha sido, sin duda, la gran reserva de la vida. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, la vida apareció en los océanos e inmediatamente se expandió en diferentes direcciones. Algunas de sus formas alcanzaron, obviamente, las profundidades de la Tierra. Un episodio de evaporación total eliminó, sin duda, toda la vida de los océanos. Pero los organismos que se refugiaron lejos, bajo la superficie, sobrevivieron. No cabe duda de que la Tierra se transformó durante un tiempo en una bola incandescente. Pero al cabo de un año, el vapor de roca se disipó y la temperatura empezó a disminuir progresivamente. Mil años después, el agua evaporada de los océanos volvió finalmente a condensarse en forma de lluvia y cayó sobre la Tierra a un ritmo de 3.000 milímetros por año. Estas precipitaciones, igual de torrenciales que las de nuestras zonas tropicales, fueron el alimento de los recipientes oceánicos. En ese preciso instante, lejos, bajo el suelo oceánico, numerosos microorganismos seguían sobreviviendo y entre ellos nuestros primeros antepasados. Durante más de 2.000 años, la lluvia continuó cayendo intermitentemente y el océano se llenó de nuevo. La Tierra recuperó la cantidad de agua que poseía en sus orígenes. Un nuevo mundo oceánico resurgió en la superficie del planeta. Ciertos microbios subterráneos pudieron abandonar entonces el hábitat que habían adoptado desde hacía 3.000 años para retomar posesión del reformado océano. Nuestros antepasados se encontraban entre ellos. Pese a su talla microscópica, se lanzaron al asalto de aquellos nuevos espacios. Y haciéndolo, volvieron a poner en marcha la gran ruta evolutiva, que al final de un viaje de 4.000 millones de años, llegaría hasta nosotros. En la historia que iba a seguir, la vida debía protegerse, sin tregua, de lo desconocido, sumando así nuevas etapas al proceso evolutivo. Los humanos no han carecido del espíritu conquistador de sus lejanos antepasados. Hace aproximadamente 2 millones de años, el hombre empezó su periplo en algún lugar de África. Luego, salió del viejo continente y se expandió por Europa y Asia. Hace 10.000 años, llegó al extremo sur del continente americano.
Los continentes estaban conquistados. Algunos se lanzaron a la conquista de los océanos. Hace 3.000 años, abandonaron Asia a bordo de simples canoas y arribaron a las islas de la Melanesia y la Polinesia. Hace 1.000 años llegaron a Hawái, la isla de Pascua, Nueva Zelanda y el conjunto de archipiélagos del Pacífico. Todas las tierras que habían emergido en el planeta estaban habitadas por el hombre. Pero ya se lanzaba a nuevos horizontes. Los seres humanos llevamos sin duda inscrito en nuestros genes la obstinación de las primeras bacterias que sobrevivieron al episodio de la evaporación total. Esa fuerza irreprimible de la vida que nos empuja siempre a llegar más lejos.